Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí con esta nueva serie en la que tú vas a poder participar con tu opinión, con tus comentarios. Lo único que tienes que hacer es ir a la sección de comunidad, participa dejando un comentario. He colocado un nuevo post para que pueda salir en el próximo video y los mejores comentarios van a aparecer, como en el caso del video del día de hoy. La pregunta que les hice a través de comunidad fue: ¿cómo reaccionarías si conocieras a Rob Top y qué le dirías? Vale amigos, vamos a leer hoy los mejores comentarios. Y antes de comenzar, quiero dar las gracias a aquellos miembros del canal que se han unido en estos últimos meses, en este comienzo del año. Gracias a cada uno de ellos, les agradezco muchísimo su apoyo incondicional, amigos. Un saludote. Y bueno amigos, vamos a pasar con el primer comentario de este video. Fernando nos dice: contrata más personal tacaño. Bueno, al parecer Fernando quiere que Rob Top no trabaje solo y que se apure con más personas en la velocidad de creación de las actualizaciones. En ese punto estoy de acuerdo, pero Rob Top no sé si realmente considere contratar más personas. LaxJK nos dice: saca la 2.2, ya más de 4 años esperando la versión, te pasas. Lax lleva 4 años esperando, yo llevo 6 años esperando amigos, no sé cuántos años lleven ustedes, pero a Lax le parece ya la espera muy larga y pues yo creo que en ese punto estamos todos de acuerdo. Iberja nos dice: ¿Puedes darme mod? Me gustaría una foto y le pediría un autógrafo. Vale, Iberja se puso un poco más listo, le pediría foto, autógrafo. El muchacho pues realmente también le pediría moderador. Espero que Iberja, si consiga el moderador, sea lo suficientemente activo para darle atención a la comunidad. Pasemos al siguiente. Diego SNK885 nos dice: señor Rob Top, ¿qué le motivó a crear Geometry Dash? No se me había ocurrido realmente cuál fue su motivación principal. Oh, gracias, me gusta el dinero. Sería una buena pregunta, no se me había ocurrido realmente cuál fue su motivación principal de Rob Top para crear el juego. Yo me imagino que... ¿el dinero? Una buena pregunta, no se me había ocurrido hacerle este cuestionamiento a Rob Top. ¿Cuál fue su inspiración para crear Geometry Dash? Yo me imagino que su tiempo libre o su hobby era la programación. Ivancho 2010, yo le diría: hola, ¿qué onda Rob Top? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con mi regalo de Navidad? Te pedí la 2.2 de GD. De acuerdo, Ivancho, yo creo que todos esperábamos la 2.2 para Navidad. No resultó, pero pues el tiempo, solamente el tiempo nos dirá si valió o no valió la espera, ¿vale? Y buen comentario, Ivancho. Pasemos al siguiente. Diamond GD nos dice: hola, ¿qué tal, Rob Top? ¿Vas a tomar las ideas de la comunidad y hacer una página web de ideas de Geometry Dash? Vale, Diamond quiere que Rob Top haga un foro donde todas las personas den su opinión acerca de las nuevas cosas que quieren ver implementadas en Geometry Dash. Yo creo que es un buen punto, un foro de discusión. Y me gustó tu comentario, ¿vale, Diamond? Alex Freak Dicer le dice: yo le diría que le preste más atención a los nuevos creadores de niveles que hacen trabajos excelentes y aún así no consiguen raid en sus niveles, ya sea estrellas, feature o epic. De acuerdo, Alex, yo creo que Rob Top debe de ponerle un poco más de enfoque a aquellas personas desconocidas, creadores que no tengan pues los focos de la comunidad, pero que eso sí tengan mucho talento, ¿vale? Estoy de acuerdo con tu comentario y ojalá Rob Top tenga algún filtro para que pueda ayudarle, aparte de los moderadores obviamente, para que puedan hacerle llegar creadores desconocidos con mucho talento. Diamond G Dash le dice: le diría, buenas tardes estimado creador de Geometry Dash, vengo a agradecer toda la diversión y felicidad que nos ha brindado con su maravilloso juego. Por cierto, me deja montar su caballo. Vale, un comentario muy muy objetivo, un comentario muy pues bastante alegre, que le trae pues buenos sentimientos a Diamond al saber que Rob Top es su creador de su juego favorito, ¿vale? Me gustó tu comentario, Diamond, y pues ojalá Rob Top te deje montar su caballo. ¡Ah, caray! Drax dice: Rob Top, una pregunta, ¿está pensando en heredarle Geometry Dash a alguna compañía o la 2.2 va a ser actualización definitiva y quedará así por siempre? Un saludo. Vale, a Drax le preocupa que la 2.2 sea la última actualización. A Drax le preocupa pues que también el futuro del juego esté en manos de nadie. ¿Alguna certeza de que algún otro creador, otra empresa o compañía
puedan darle mantenimiento al juego y por eso le pregunta este comentario, ¿vale? Drax, yo entiendo tu preocupación, pero no creo que sea la última actualización, la 2.2. Vinitin le dice, imposible, usted es el mismísimo RobTop. Aquí ya Vinitin está impresionado, ¿vale? ¿Cómo está, señor RobTop? Está portándose bastante amable, Vinitin. Está bien en todo, está bien de salud. Y gracias por crear Geometry Dash. Ya estoy esperando con mucha felicidad la nueva actualización, ¿vale? Vinitin hace un comentario, pues, bastante positivo. Tiene mucha positividad, Vinitin. Y pues espero que, ojalá, se te cumpla tu sueño, Vinitin, de que puedan darte esa 2.2 y que te cause más felicidad, amigo. El siguiente comentario nos lo deja I'm Noco, e igualmente que el anterior es muy positivo, un comentario muy positivo. ¡Ojito, amigos! Hola, RobTop. Buenos días, un placer. Muchas gracias por crear GD, porque me lo paso muy bien con este juego. Oye, una pregunta. ¿Cómo reaccionó tu familia al ver el juego? ¿Te sientes presionado por la 2.2? Vale, I'm Noco dice que le iba a hacer una pregunta y ya le hizo dos preguntas, amigos. Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Ya le hizo dos preguntas a I'm Noco, pero al final da las gracias. Y pues esta es la opinión de I'm Noco, realmente una pregunta también un poco positiva. Y pues ojalá que la familia de RobTop se encuentre bien y lo apoyen en su proyecto. Y que la comunidad espere un poquito más la 2.2, ¿vale, amigos? Un poquito de paciencia para esa 2.2. Vamos con otro comentario. Este comentario nos lo deja Perfote, nos dice bonito juego, vale, pero a Perfote le encanta Geometry Dash, solamente hizo un comentario muy asertivo y por eso entró en este video. Un saludo, Perfote, y gracias, aprovecho para darle las gracias a todas las personas que participan en comunidad. Ya saben, amigos, si quieren salir en otro video, pues obviamente vayan a comunidad y dejen su comentario para aparecer en un próximo video. Y bueno, vamos, pues ya fueron todos los comentarios, realmente esos fueron todos los comentarios. Acabamos con ese de Perfote. Y bueno, amigos, recuerden ir a comunidad para que ustedes también puedan aparecer en un próximo video. Ya hay un nuevo post en comunidad para que puedas participar. Y bueno, con esto vamos a concluir este video. Hemos leído muchas opiniones, muchas reacciones y comentarios que le harían a RobTop. Realmente les agradezco a aquellas personas que compartieron su punto de vista. Algunos impacientes, otros positivos. Pero al final de cuentas, lo que más importa es que sigamos unidos en la comunidad y tengamos un poco más de paciencia. Amigos, con esto vamos a concluir el día de hoy. Espero les haya gustado mucho este video. Nos estaremos viendo en otro video leyendo sus comentarios. Espero su participación. Y bueno, yo con esto me despido. Yo soy Yuga y hasta la próxima.